Hola-san, konnichiwa, yo soy Mayra. Chicos, en el video del día de hoy, la verdad es que andan muchas personas visitando aquí Niigata. No digo que muchas, la verdad es que, en esta ocasión voy a tener la visita de una familia de mexicanos. Ellos viven en Suiza actualmente, pero bueno, ahorita andan de vacaciones aquí en Japón. Entonces, ellos me mandaron un mensaje, me dijeron que ven mis videos, que les gusta mucho. Y bueno, aprovechando que están aquí en Japón, pues ellos decidieron venir a visitar aquí a Niigata. Entonces hoy los estoy aquí esperando. Hoy es un bonito día. Bueno, está nublado como siempre, pero bueno, es una buena época porque justamente ahorita los tulipanes están en su mero esplendor. Ellos en realidad vienen a Niigata para ver los tulipanes de aquí de Niigata, entonces hoy los vamos a llevar ahí. Así que hoy van a ver muchísimos tulipanes. Ahorita que lleguen ellos, vamos a preguntarles si es que quieren que les tome video o no. Obviamente hay que preguntar primero, así que bueno, pues ya, vamos a esperarlos, ya no tardan en llegar. Y bueno, Mina-san, como les dije, y estoy aquí con esta familia de mexicanos que están aquí en Niigata. Ahora sí estamos grupo de mexicanos. Así que les presento, por acá tenemos a Carlos. Sí. Yugia. Dalia. Y miren, ella viene vestida de Pikachu. Mauro anda bien contento también porque anda con su Pikachu. Y bueno, ¿cómo les parece Japón? ¿Les gusta? Sí, nos gusta bastante. Muy, muy ordenado, muy, muy limpio. Y la gente fantástica. La cuestión de la limpieza. Que a veces uno dice en México, ¿no? Ay, es que no hay un bote donde echar la basura. Y aquí no hay botes. No hay botes. Es que se son limpios. Es que se son limpios, no hay botes. O sea, yo mi basura, no sé cuánto, no hay una bolsa metida hasta que me hay un bote. Una hora después, no sé. Y allá en Suiza sí hay botes de basura. Sí, por todos lados. Por todos lados. Cada 2 metros. Pero ¿y también las calles hay, están pero limpias? También hay colillas de cigarros por todos lados. Chicos, de la o sea que el problema no son los botes de basura que hay. En realidad es la educación de las personas. Pues bueno, chicos, estamos aquí en un lugar que está lleno de tulipanes. Ellos al parecer les gustan mucho los tulipanes, han ido a varios lugares donde únicamente hay tulipanes. Así que el día de hoy los trajimos a este lugar y la verdad está precioso. Hoy los tulipanes están en su mero esplendor, ¿verdad? Así es. Así que vamos a dar aquí un tour y esperemos les guste este video, chicos. Venimos a comer a este lugar. Aquí hay más tulipanes y vamos a ir a comer porque ya hace hambre, ya son las 12 del día. Y bueno, chicos, ahorita nos encontramos en Furusato Mura, así se llama este lugar. Es una placita, aquí venden todo tipo de obsequios, así que ahorita estamos en este lugar, vamos a comer. Y después de ahí pues vamos a comprar algunos regalitos y después ver los tulipanes, así que aquí seguimos. Pues ahorita vamos a ordenar todo esto que ven ustedes por acá. Pues ya llegaron los ramen y bueno, ahorita me están diciendo que quieren aprender a comer ramen como comen los japoneses, así que se lo vamos a dejar aquí a mi esposo. Tabekata 7 kudasai. Este es un curso intensivo de comer ramen. Ramen. ¿Sí? Curso intensivo de ramen. El privilegio de ser uno de los pocos seguidores de Mayra que conoce al esposo de a su esposo. ¿Sí? Bueno, muy simpático, a ver. Por cierto. Ah, muy sí. Sí, verdad, mi esposo es bien
Bien, es bien platicador, siempre cuando habla en japonés, ¿verdad? Pero ahorita está mudo porque eso es bueno, pero es bien buena onda mi esposo. A ver, ok. Dice, lo agarran así. Le soplan un poco y tienen que hacer ruido. El ruido es primordial para que el ramen le sepa rico. Y justamente eso de hacer ruido es para que, como está muy caliente, eso hace que no se queme en la boca. Sí, porque a ellos les encanta comer las cosas ardiendo. Entonces por eso es que hacen ese ruido. Es lo que... Sí, los gatos no pueden comer cosas calientes, sí. Ok, a ver, traten. A ver, a ver. Dale, dale. Ahí dice esto que le soplas al principio y le succionas. Exacto, Yosu, Yosu. Dice que lo hace muy bien, aprendió bien, pues qué bueno, ya pasaste el curso. Es intensivo. Pues vamos a comer ya. Amigos, no saben de lo que están perdiendo. ¿Verdad que sí? Vengan a Niigata, invítelos, invítelos. Sí, vengan a Niigata, es un tesoro escondido en Japón. Ok. Niigata es el mejor del Japón, ahora yo lo voy a probar. Si logro comerlo. Sí, sí, sí. Si vienen a Niigata tienen que comer el arroz de aquí. ¿Qué tal? Porque ya probaron el arroz de Tokio, ¿no? Sí. ¿Verdad que es muy diferente? Sabe diferente, ¿cierto? Porque aquí se bebe el agua. Sí, mi esposo dice que es el agua. Y la aquí en Niigata es muy frío. Entonces dice mi esposo que la temperatura tiene mucho que ver. Entonces, qué bueno que te gustó. Eso es lo que pidió. Nada más para antojarnos. Y su sopa de misotiro. Antójense. Ok, provechito. Pues bueno, Mauro ya por fin ya rompió el hielo. Gracias a la pelota, de haber sabido lo hubiéramos sacado desde aquí hace rato. Les voy a tomar una foto, ¿eh? Y mira, estos se llaman sasadango. Estos son típicos de aquí de Niigata. Es arroz, pero ya como que más... Llevan más ingredientes. Adentro lleva dulce, ¿cómo se llama? Frijol dulce. Ahorita van a probarlos para que los... El otro día probamos un dulce también lleno de frijoles. El mochi, sí. ¿Les gustó? El de frijol no tanto, los otros de otro sabor sí, pero sí me gustó, igual me lo comí. El chiste es probar, ¿no? Cosas nuevas. Hay papas, asadango, no te ve catao, siete kudasai. Kimo, hodoite, koko kara hodoku. ¿Ne? Hai. Kou yatte, kochi ga shita da kara. Usted la forma de abrirlos, no como yo. Kou yatte, kore shita, ¿ne? Hai. Guru, kou, moshite. De, kore o ichi mai zutsu mekuru no. ¿Cómo de eso? Se va pelando, pues. Como plátano. Por eso está verde. Ah, ok. ¿Ya vieron? Sí, la bolsa es de. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo? Sí. ¿Está rico? Sabe como a mentol, ¿no? ¿O no sabe así? A mí así me sabe, ¿o no? Un poquito. Primero sabe el sabor de la hoja, primero. Y luego sabe así un poquito a menta. Sí, menta. Muy difícil, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos por aquí. No soy tan experto como... Sí, ya voy a decir su nombre, como el esposo de Maer. Está bueno, ¿no? Está rico. Sasadango. ¿Saben a qué sabe, amigos? Sabe a campo mexicano. ¿Campo mexicano? Así se las de, a campo mexicano. Por el Niigata, ¿no? Campo mexicano.
Muy bien, prueben. Bueno, chicos, yo también voy a entrarle al sasadango. Y está calientito, se ve que están recién hechos. Están ricos. Chicos, si vienen a Niigata, tienen que probar sasadango. Aquí se pueden ver el tema en esta ocasión de este parquecito fueron los corazones. Y vean, desde acá arriba se puede distinguir súper bien. Justamente hoy los tulipanes están, pero todos bien bonitos. No, tampoco tanto, no.